Información de último momento que en este momento se viene dando desde la bancada de Perú Libre. Renuncia de parlamentarios. Así es, 4 parlamentarios y voy a darle lectura. Segundo, Quirós Barbosa, Lucinda Vázquez, Francis Jasmina Paredes Castro y Germán Adolfo Tacuri Valdivia. Ahora, ¿qué dice Quirós y Tacuri? Aducen razones de conciencia y principios. Si podrías darle, por favor, Pedro, la lectura a esta carta, porque no dicen más, no hay un argumento mayor. Ahí estamos viendo la carta que le envió la congresista Francis Paredes Castro a Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre, y menciona lo siguiente: grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y a la vez presentar mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario Perú Libre, agradeciendo la atención brindada, la presente hago propicia la oportunidad, ta 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 y chao. Bueno, en conclusión, aparentemente estarían renunciando por esa forma como es que la bancada de Perú Libre terminó adoptando el respaldo a los candidatos al Tribunal Constitucional. Y había cierta discrepancia interna, y eso dijo claramente Valdemar Cerrón, que había un tema de libertad, un voto colegiado, pero viva ahí la tenemos, democracia. Viva la democracia. Ahí tenemos la carta de renuncia del congresista Tacuri. Así es, es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y a la vez presentar mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Perú Libre. El motivo de la renuncia se debe por razones de conciencia y principios, a palabras mayores. En estos momentos difíciles, el país necesita empatía con nuestro pueblo, agradeciendo la atención brindada, la presente, bla, 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 su firmita, ¿no? La firma. Ahora, importante, Pedro, decir que la congresista Francis Jasmina Paredes Castro ya ha confirmado aquí en Exitosa su renuncia, o sea, esa información es oficial, por eso que le damos lectura. Con nuestro productor Álvaro Tapia conversó internamente y confirmó su decisión de dar un paso al costado de la bancada de Perú Libre. Ahí tenemos ahora la carta en la pantalla, damos lectura para la gente que nos sigue por radio, la de la congresista Lucinda Vázquez Vela. Y menciona lo siguiente, el mismo tenor, renuncia irrevocable y nada más, se despide. Como que esta carta es similar, idéntica a la de la congresista Francis Paredes. Tenemos una renuncia más que la ponemos en estos momentos en la pantalla para que la gente la pueda conocer, que de forma oficial están dando un paso al costado. Ahora, por ejemplo, Katiuska, la carta del congresista Segundo Quirós. Igual, es grato dirigirme a usted, expresarle mi cordial saludo y a la vez presentar mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Perú Libre. Dice, el motivo de la renuncia se debe a razones de conciencia y principios. En estos momentos difíciles, el país necesita empatía con nuestro pueblo. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente han copiado y pegado, supongo por la rapidez y por la calentura del momento, y es que lógicamente lo vamos a asociar a que esta elección del TC ha sido muy rápida. Se esperaba estar hasta horas de la madrugada, escuchar un debate mayor, conocer el argumento. Y es que recordemos que la forma en la que se elige tiene un gran porcentaje, el 40%, como lo decíamos antes, la entrevista personal. Pero no sabemos lo que ellos dicen en esa entrevista, y se queda en el secretismo de esta comisión, que ojo, esta comisión la preside José Balcázar, que es del Grupo Parlamentario Perú Libre, y que tiene como vicepresidente a Jorge Montoya y como secretario a Wilmar Helera de Somos Perú. Sin embargo, hay parlamentarios que están demostrando así su desazón y quizás su incomodidad de que se vote junto con el fujimorismo o con los partidos de derecha. Claro, ahora estoy revisando un antecedente reciente del congresista Segundo Quirós. Él había planteado que se eleve el número de votos para la vacancia presidencial. Es lo último que se conoció del congresista Segundo Quirós, una iniciativa que planteaba el doble de la votación, no menor de los 4/5 del número legal de miembros del Parlamento para que se declare la vacancia del presidente de la República. Y esa ha sido como parte incluso de una propuesta que había alcanzado la bancada de Perú Libre, pero a iniciativa del parlamentario Quirós Barbosa, que ya no pertenece a esta bancada, y vamos a ver si recae en la de Perú Democrático o en todo caso conforman una nueva bancada por su propia cuenta. Así pero es, esta es la situación. Pero bueno, la pregunta es, ¿ellos pertenecen al bloque magisterial o pertenecen a la bancada del cerronismo? Lo más probable es que sí pertenezcan a este bloque magisterial, ¿no? Porque las personas del cerronismo difíciles que se aparten. El único caso ha sido Bermejo. Claro, pero que formó su bancada Perú Democrático. Sí, pero también por otra parte, si pertenecen al bloque magisterial, vayamos a ver si es que los demás integrantes de ello, de este bloque dentro de la bancada de Perú Libre, terminan dando un paso al costado. Pero lo que estamos conociendo al menos en estos momentos es de renuncia de 4 parlamentarios de este grupo, que por cierto ayer había sostenido una reunión con la participación de Vladimir Cerrón, en la que iban a definir la postura frente a la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional.
y hoy Valdemar Cerrón salió, el hermano de Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón, salió a dar ese mensaje fuera del Parlamento diciendo que se dio un voto en coincidencia, en acuerdo, en aras de la paz política. Pero no todos estuvieron. A favor. Por ejemplo, Alex Paredes, con el cual dialogamos, él no estuvo. Dijo no estuvo que recién se iba a poner al día y que tampoco está de acuerdo con esta modalidad de elegir a los miembros del TC. Muy bien, esta es la información. Esperemos que los parlamentarios puedan comunicarse con Exitosa para conocer cuál es su opinión. Estamos buscando dialogar con ellos, pero no responde. Pero la invitación está tendida. Ahora, mientras tanto, por ejemplo, lo que pasa en la bancada de Perú Libre, vamos a ver cuánto podría afectar a situaciones que podrían darse desde el día de mañana con el tema de la interpelación de los ministros. ¿Esto podría ser acaso una línea que van a comenzar a seguir de repente marcando distancia de las decisiones que tomen dentro de Perú Libre? Ahora serán oposición. Es que lo que dijo Cerrón también es muy cuestionable, ¿no? De forma pacífica o no pacífica, lamentablemente se cambia la Carta Magna. Eso que es una amenaza de sedición, no lo sabemos, pero sé que muchos no están de acuerdo con esa expresión. Bien.